sabe, amigo. Vamos a tocar mientras llega todo el mundo.
escucha de gente, gracias. Como saben, hoy, bueno, el Luna Park anunció la cancelación del show del Luna Park, que iba a ser justamente el año pasado, en junio, por lo que ya todos sabemos, cuestiones obvias de COVID, etcétera, suspendieron todos los conciertos. Tratamos de aguantarlo todo lo que se pudo, porque es un concierto que queríamos hacer, peleamos. La frase de hoy era, viste cuando sale el médico en las películas y dice, hicimos todo lo que se podía hacer, y no son buenas noticias. Bueno, esa fue la frase que nos tiraron, pero bueno, hay que bancarla y saber que más adelante lo vamos a volver a hacer cuando todo calme. Ahora también el Luna Park se convirtió como en un centro de vacunación o algo así. Así que hay que esperar por el bien de todos. Y parece ser que no van a haber varios conciertos por ahora. Así que habrá que esperar. Nos queda el Consuelo, que es muy bueno. Que es el concierto que vamos a estar dando en Rosario. Fin de semana que este no, el otro, vamos a estar en Rosario, en el anfiteatro al aire libre. Va a ser una bomba. Ya estuvimos en Córdoba tocando y la verdad que la hemos pasado muy bien. Fue muy lindo volver a encontrarnos con Córdoba después de un año. El último concierto fue en el Cojín Rock, con gente, con humanos, como decimos nosotros. Pero bueno, ahora nos toca esta y hay que bancarla. El tema de las entradas está todo en la página de Luna Park. Quédense tranquilos, entren ahí, lean, viste, para estar atentos a todo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a seguir tocando. Estoy en manija por Rosario. Bueno, gracias. Ahí, Juli, nos vamos a ver en Rosario. El anfiteatro es un lugar muy lindo. Así que la vamos a pasar muy bien. Yo ya tengo muchas ganas de tocar, como habrán visto. Nosotros también nos queremos mucho. A ver. Saludos de España, qué grasa, amigo. Abrazo a todos, olé. Pasar la bola por si hay alguno que está distraído y que no vio los anuncios de hoy y todo. Avísenle si conocen a alguno que iba a ir al concierto o que tenía la entrada y que estaba ahí expectante como nosotros. Avísenle y coméntenle la situación. Seguido, está conectado ahí. ¿Con qué podríamos abrir Rosario, Guido? Yo tengo como una idea, podría ser esta. Pero quería estar con ustedes en este día, en esta noticia. Como dijo el doctor Luna Park, hicimos todo lo que se pudo. Malditos. Así que... ¿Qué puede ser la tortuga, eh? Sorry. Ya no puedo evitar. Explota Rosario, no, Rosario es una masa, loco, cada vez que vamos. Tenemos tantos amigos en Rosario, en todos lados, Argentina es increíble. O sea, son muchos años de girar y andar por todos lados que uno ya se hace amigo de determinada gente, amigos,
que vienen a vivir acá, o amigos de acá que se van a vivir allá. Rosario, Córdoba, Mendoza. Bueno, México también. Veremos qué sucede también con la fecha en México. Todo hoy en día es como, viste, va así, va cambiando. Ya veremos. Pero hay que estar, viste, para arriba, y nosotros la vamos a tocar, así que nos vamos a encontrar en algún lado. Porque es lo que más nos gusta hacer, y nos vamos a encontrar con canciones nuevas, con canciones viejas, con canciones de ahora, con todo. Porque esa es la posta, viste, hay que tocar y tocar y tocar. Abrazo Santi, ahí conectado. Ido salí en el vivo. ¡Bue! No termina más. Veamos el momento. Sí señor, a los amigos de Colombia también, que hace poco hicimos, el primer concierto del año para Colombia, hace un mes, dos meses, si no me equivoco. ¿Qué más? ¿Cuándo por Tucumán? A Tucumán sí que hace bastante, bueno, no, fuimos a a Salta fuimos, y pensé que habíamos ido también a Tucumán ahí. Pero hace un año, bueno, el año pasado no cuenta. Viste que decís el año pasado y el año pasado como no cuenta para nada. El año pasado fue un año pasado de mandar nudes a todo el mundo. ¿O no? El otro día en Córdoba hubo una confesión así masiva. ¿Se está cortando o qué? Porque veo ahí uno que se quejó. Ah, no, está perfecto. Perú, vamos, amigo. Olvídate. Y Uruguay también, los amigos de Uruguay. Hermanos uruguayos. No, no estoy con Wi-Fi, estoy con el teléfono normal. Porque si tenés el Wi-Fi conectado.
Ahí se te corta. Eso es lo que me dijeron. ¿Qué edad tenés, Guido? Me parece que el que se... ¿Qué más? ¿Sigue ahí? Sigo bien. Y pero este es copado, ahí todo gastadito, está bueno. A ver. Y no sé ahora cómo se saca esto de la pantallita cuadrada. A ver, a ver, a ver. No, cualquiera. Cada vez peor. Ahí. Ahí estamos. Ahí está un poquito mejor, ¿no? ¡Sape! ¡Sape! Ahí está, ¿no? Está mejor ahí. Vino Gastón. ¿Qué pasa, Gasti? Ahí va. Bueno, como le decía, ya lo dije, ya me escucharon. ¿Vos estás cerca de donde estoy yo físicamente o por dónde estás?
rápido todo esto. Alex, qué animal que sos. Bueno, los live shows, la verdad es que hace mucho que no hacemos uno. En algún momento dijimos, vamos a hacer cada tanto algunos momentos especiales. Vamos a ver. Bueno, nada, ahora sí. Tengo la etiqueta mal porque recién me avisan el tema. Bueno, que no sé qué decir acá. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Cuídense.